concepto de transformación de la sociedad y del ser humano sobre el cual se sustenta la revolución nuestra, tiene mucho que ver la idea de la transformación a través de la cultura. Una idea de Martí que se cita mucho, que asocia cultura a libertad, asocia cultura a capacidad para entender el entorno, la realidad, para no ser manipulado. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder su amor por la libertad, que no se quede nadie sin aprender. La campaña de actualización fue un proceso absolutamente democrático y absolutamente, sobre todo, enfocado en ir hacia los lugares más intrincados del país, que aunque hizo posible que la totalidad de la población cubana pasara de ser una población analfabeta a ser una población, bueno, primero que supiera leer y escribir y que después paulatinamente se fuera incorporando a los diferentes programas de desarrollo educacional y cultural que el país comenzó a implementar. Cuba, desde un inicio también, el triunfo de la revolución se ha convertido en un símbolo no solo desde el punto de vista político, sino también o sobre todo como referente desde el punto de vista educacional y desde el punto de vista de los proyectos sociales y culturales. Y sin duda desde los primeros años se trabajó en la creación de, primero, de esta plataforma cultural, de la enseñanza artística, que estaba formando evidentemente a los futuros creadores, ¿no? Y aparejado a eso se crearon un grupo de eventos muy significativos en su momento, a los que después, digamos, continuarían o irradiarían hacia América Latina y hacia el mundo en general. Entonces, por ejemplo, como el Festival de Cine Latinoamericano, que por primera vez reunía al cine de la región, eventos como la propia Bienal de La Habana, que en la década, o sea, muy al inicio de la década del 80, se erige, digamos, como una plataforma conceptual y práctica para la exposición, la promoción del arte del tercer mundo, que es también siempre sobre esa idea de continuar trabajando con lo alternativo, con lo comunitario, con hacer llegar a la mayor cantidad de personas los procesos culturales, los procesos artísticos, porque siempre los eventos en Cuba se piensan, digamos, o sea, no para una élite intelectual, sino para la gran mayoría de la población, ¿no? El primer momento importante, sin duda, para las artes y para las artes visuales en particular, fue la creación de las escuelas de arte. Después hay un segundo momento entonces en el que ya se crea el Instituto Superior de Arte, que es el complemento entonces de esa primera Escuela Nacional de Arte, que era como una academia a nivel medio. Y bueno, después el Instituto Superior de Arte viene entonces a complementar el estudio académico. Trajeron toda una renovación, sobre todo desde el punto de vista conceptual, en el arte cubano, en las artes visuales específicamente, y incorporaron todo un sentido de lo investigativo, de lo antropológico, una búsqueda hacia la identidad nacional, hacia los valores de la historia, de la cultura, de la sociedad, también muy enfocados en un arte crítico, un arte que cuestionaba también lo que estaba sucediendo en la realidad cubana, en el contexto cubano de ese momento, ¿no? ¿Quién fuera el corazón en fuga.
Bueno, como ustedes saben, del ICAI nace un festival que es el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que desde su nacimiento tuvo un espíritu, un fuerte espíritu descolonizador, la intención de fijar jerarquías y paradigmas ajenos al proyecto de la industria hegemónica. En el audiovisual es muy importante que nosotros tengamos en todos estos procesos, tengamos nosotros en el audiovisual paradigmas de un cine verdaderamente que represente las ideas de emancipación. En la industria del audiovisual, del cine, de la serie, es donde, digamos, el dominio cultural del imperio es más realmente arrasador, aniquilador, abrumador. Ahora, el ICAI no solo sentó las bases de un cine nacional, de alto nivel artístico, un cine no laudatorio, sino un cine crítico, de gran valor artístico. Además, el ICAE se dedicó a formar a escala masiva, realmente masiva, un público para que pudiera apreciar el cine. Los circuitos de distribución que tienen detrás todo ese aparataje enorme de promoción, no, los americanos no lo sueltan. Nosotros tenemos un festival de cine francés todos los años y hacemos un festival que tiene una enorme cantidad de público. Me decía él que en Cuba hay más espectadores del cine francés que en Francia. Fíjense qué cosa más tremenda. ¿Por qué? Porque las salas las controlan las corporaciones americanas. Nosotros estamos haciendo una muestra itinerante del cine del Caribe. Danny Glover es como el presidente de honor. La gente, cuando la feria, el libro, la gente responde, asiste masivamente. La feria es un acontecimiento verdaderamente, recorre todo el país. Que es que el primer libro de nuestra imprenta nacional no fue de un autor caribeño ni latinoamericano. Sin embargo, a mi juicio, fue un acto de descolonización. Fue El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y yo creo que el hecho de que la Revolución Cubana se apropiara de esa manera del gran libro de Cervantes, tan eternamente subversivo, y lo pusiera de manera masiva en manos de la gente, es también una operación descolonizadora. También centros de arte y galerías en todas las provincias del país que se encargan entonces de la promoción del arte cubano y del arte contemporáneo, ¿no? Sobre todo, y que son instituciones, al igual que la enseñanza, absolutamente gratuitas, o sea, tanto para la exposición del artista como para el acceso también de la población, ¿no? De la comunidad.
lo cultural nosotros no lo vamos a descuidar. Y hay una claridad total en Cuba que junto a la actualización del modelo económico tiene que haber una vida cultural fuerte, una relación con la gente, poner a los jóvenes a participar, mostrarle la historia a los jóvenes, explicar qué es lo que estamos defendiendo y establecer un diálogo con ellos. No puede ser vertical, no puede ser un diálogo retórico. Hay pronunciamientos muy fuertes en los documentos del Congreso y de la conferencia contra el formalismo, contra la falsa unanimidad. Y Raúl ha dicho, si vamos a defender la tesis del partido único, porque si creamos más de un partido, estamos legalizando el partido de los Yankees en Cuba. Tenemos que democratizar el partido y tenemos que democratizar la sociedad. Eso se ha dicho con total claridad. Y esa es una manera de fomentar en el debate, que es una idea muy del Che, la necesidad del debate para fomentar la conciencia. El debate como parte de la educación revolucionaria. A mí me entusiasmó mucho el debate que se generó a partir de los lineamientos del Partido Comunista de Cuba. Yo pienso que la población cubana, todos y todas propusimos, hicimos críticas muy agudas y hicimos propuestas importantes. Después se crearon comisiones que son las que están tomando en cuenta todas estas opiniones para hacer las propuestas. O sea, me interesa mucho que se siga el mecanismo de participación. Yo cuando se empezó la discusión, una de las cosas que decía es que se establecieran mecanismos de participación permanente. Y eso tiene que ser un mecanismo de siempre para que podamos ser una sociedad socialista democrática. Yo pienso que eso es fundamental para la sostenibilidad de un proyecto revolucionario. Algo así como una especie de exorcismo nacional, que el cubano creo que es el proceso que yo tengo conciencia de haber visto que más amplio ha sido en cuanto y más profundo en cuanto a participación, en cuanto a que la gente exprese, que la gente plantee, diga sin maquillaje lo que piensa y lo que siente. Hacía mucha falta en Cuba, creo que los cubanos estábamos necesitando un momento de reflexión masiva. Todo el mundo ha visto este proceso como una oportunidad realmente para que se parezca más Cuba a la realidad que estamos viviendo los cubanos. Y esto involucra a todo el mundo, involucra lo mismo al viejito que está jubilado en la casa que ya no sale, que al niño que está en la escuela. De algún modo todo el mundo involucra, alcanzó todos los sectores sociales. Hablando que son más de 8 millones de cubanos en un proceso de participativo histórico, cosas en las que la gente no estuvo de acuerdo, se dijeron. Se plantearon, se discutieron y se revisaron y se replantearon y se reformularon. A veces muchas de las opiniones que se daban estaban mejor redactadas que las que estaban en el documento delante, en el anteproyecto. Y la gente propuso puntualmente, yo creo, aquí donde dice esto, yo creo que diga, prefiero que diga esto o sugiero que diga esto. Y se cambió efectivamente en función de lo que la gente dijo. Entonces yo, por eso digo, sí creo que es una oportunidad que me parece que es crucial para el país. Muchas veces se nos quiere ver como que, bueno, pero estamos en el mundo y estamos apostando por un proyecto que difiere de la mayoría de los proyectos que hoy están establecidos a nivel mundial, pero es el proyecto de Cuba, que Cuba elige, que Cuba quiere y que apuesta sobre todo para defender conquistas que no se deben perder, que debe preservar, porque son conquistas de un valor infinito. Y entonces han puesto en nuestras manos una revolución que hay que cuidar y salvar a toda costa. Y lo que está mal, quitemos lo que nos impide echar para adelante, lo que nos frena, lo que nos... Dentro del país, ya me refiero, ya no te hablo de las cuestiones de bloqueo, cuestiones de presiones internacionales que puedan haber, todas esas cosas que se saben y que son realidades. Que queden los cimientos, que queden la esencia, que queden las esencias, que queden las conquistas esas fundamentales. En Cuba no
se da, ni no hay crimen organizado, no hay bandas paramilitares que te persiguen. Es un país con educación gratis, desde que se tiene con salud. Y sigue manteniendo eso aún en condiciones bien difíciles. Privada y la pequeña empresa privada, es decir, son las formas, las cooperativas que antes solo estaban reducidas al tema de la producción agrícola, se han extendido al transporte, se han extendido a otras ramas de la economía. Crecimiento y el desarrollo está asociado a indicadores estadísticos, por ciento de desempleo, por ciento de no sé qué, producto interno bruto, no sé qué. En esas estadísticas se ocultan muchas crueldades. El neoliberalismo, que no es una doctrina económica, es una ideología. El neoliberalismo es toda una ideología. Ve al ser humano como una estadística. Vamos a decir, en nuestro diseño de las transformaciones, de la actualización, el crecimiento, el progreso, la prosperidad sostenible que ha mencionado Raúl, incluye un concepto de progreso y de desarrollo que incluyen el desarrollo humano, incluyen el desarrollo pleno de las personas. Incluyen, por supuesto, que la educación sea universal, gratuita y al mismo tiempo de la mayor calidad posible. Yo creo que es en eso está el papel de la cultura. Es decir, en entender hacia dónde queremos ir. Yo creo que la felicidad, como la concebimos nosotros, tiene mucho que ver con tener un proyecto colectivo de vida. A mí me parece que en toda esta filosofía capitalista, en toda esta filosofía neoliberal, la idea es que tú eres un solitario
que tienes que triunfar por encima de los demás, que tienes incluso que aplastar en la carrera por el triunfo a quienes tengas que aplastar y derrotar para efectivamente llegar a la meta. Las universidades en el neoliberalismo son fábricas de especialistas que necesitan las corporaciones. Nosotros no podemos ver las cosas así. Nosotros tenemos que ver, primero, colocar el ser humano en el centro. Eso es cultural, colocar el ser humano en el centro y cubrir las necesidades materiales y espirituales del ser humano como una meta central del sistema social. Una revista que diera un espacio para la reflexión y las ideas que estaban desbordándose en ese momento. La revista surgió con el propósito de recoger la reflexión sobre aquel momento, la reflexión crítica, analítica, fundamentada de aquel momento, de recoger una diversidad de enfoques, de reunir en una publicación visiones diferentes sobre los mismos problemas y finalmente de dar un espacio para el debate, un debate que estaba ocurriendo en la sociedad. Entonces la revista era el aporte, la contribución desde el sector de la cultura a pensar esa realidad, los problemas contemporáneos y pensar y rescatar una reflexión realmente rica, diversa, que es la herencia de la revolución, que es lo que permite entender por qué el socialismo en Cuba es como es, porque tuvo un pensamiento con el que convivió y que lo precedió, que tenía esa envergadura. De hecho, la idea de la lucidez como un rasgo, como una cualidad de un proceso revolucionario, de un proceso socialista, de reconocer nuestros problemas, de reconocer los problemas del mundo en el que estamos y de entender lo que está pasando de manera totalmente clara, de ver claramente la realidad, es lo que inspira en buena medida el proyecto de tema. Mamá, ella gustosa vendrá si se lo tiene ofrecido. Tengo el día distinguido, tengo aquí una lechoncita. Y si no le gusta frita, la comeremos asada, ricamente sazonada y le ponemos salsita. Si yo me fuera a casar con la experiencia que tengo, si yo me fuera a casar con la experiencia que tengo, a mi mujer la mantengo sin tener que trabajar. No creo que lo que más esté influyendo en los jóvenes cubanos sea las mentiras mediáticas a través de las redes, sino la frivolidad, la tontería. Yo creo que lo que más influye hoy en Cuba, en la juventud latinoamericana, en el mundo entero, es esa corriente de frivolidad apolítica. Yo creo que al sistema no le interesa, no quiere el sistema que los jóvenes piensen seriamente en el tipo de problema que está teniendo este mundo de hoy. Es decir, que la gente piense lo menos posible en cosas serias. La idea es, ocúpate de ti. Todo eso tiene que ver también con lo que quiere el sistema. El sistema no quiere que la gente tenga sentimiento de solidaridad. Esa sagrada palabra, entretenimiento, el entretenimiento como algo vacío. El entretenimiento no tiene por qué ser algo vacío. Estos son algunos de los retos que tenemos nosotros, que no son pocos.
Nosotros tenemos algunas ventajas que otros países no tienen. Tenemos, por ejemplo, el 100% de la población infantil en Cuba tiene escuela y tiene maestro. Los medios no son de propiedad privada, son propiedad del Estado. La radio, la televisión, que todavía tienen determinada influencia. Pero hoy todavía la radio, la televisión tienen un peso en la formación del gusto, tienen un peso en los códigos culturales, en los modelos culturales de la gente. Esa es otra idea de Fidel. No podemos formar la nueva cultura, no los podemos formar en una urna de cristal. Los tenemos que formar a la intemperie, contaminados de todo lo que nos viene de todas partes. Ahora, en el caso de del movimiento aficionado, se centra en esta institución que se llama Consejo Nacional de Casas de Cultura, que agrupa a todas las manifestaciones, sobre todo estas manifestaciones artísticas, ¿sí? De la música, la danza, el teatro, la plástica y la literatura, que es el sistema de casas de cultura. Su base fundamental, que propicia el trabajo y que por supuesto llega a la mayoría, están en las casas de cultura ubicadas en cada uno de los territorios de Cuba. Es decir, todos los municipios de Cuba tienen este tipo de institución. Existe la carrera de instructores de arte, o sea, las escuelas de instructores de arte más formados para trabajar como docentes, como profesores, pero como docentes y profesores en la comunidad fundamentalmente. Y es porque también, o sea, para nosotros es muy importante en Cuba desarrollar una posibilidad de acercar a toda la población a un conocimiento, a una sensibilidad. Hoy en el país estamos hablando de una cifra aproximada de 24.000 instructores de arte distribuidos en las diferentes manifestaciones artísticas que tienen la posibilidad de llegarle a todos los sectores poblacionales, ya sea discapacitados, ya sea nuestros abuelos, ya sea la tercera edad, como también le decimos nosotros, y básicamente en los niños, que los niños desde muy temprana edad pueden ir adquiriendo ciertos elementos o herramientas del arte sin que ello implique que en el futuro sean o no artistas. Lo más importante de nosotros en este proceso, y que es la base del sistema de Casa de Cultura, es que tengan un nivel de conocimiento, un nivel de apreciación a la arte. Desarrollar, ¿sabes?, la sensibilidad. Y eso permita, por supuesto, desarrollar la sensibilidad. De hecho, bueno, pues si ellos después da la opción de que alguno de ellos tenga talento suficiente, bueno, pues también tiene la posibilidad de estudiar en las escuelas que también el país tiene. Es decir, como parte del diseño de enseñanza cubano, incluye también las artes ya para los que quieran ser artistas profesionales. Ahora, cuando hablamos del trabajo que desarrolla el sistema de Casa de Cultura, no solo lo vemos desde las manifestaciones artísticas puras, sino solo es el teatro por el teatro, la música por la música, la danza por la danza. La esencia está en cómo vamos a la raíz, a la identidad de esa comunidad, a partir de ese proceso que usted hablaba ahorita del trabajo comunitario, porque se sustenta en lo que ocurre en cada territorio. Si la realidad que puede tener, por ejemplo, Santiago de Cuba, no es la misma realidad que puede tener Guantánamo. No nos quedamos solamente en el desarrollo local, también nacional y por supuesto universal. Pero siempre lo más importante en este proceso del sistema nuestro es un poco la defensa de esa identidad, un poco reconocerse a sí mismo.
populares en Cuba son las de origen africano y en particular la de origen yoruba. La relación entre el creyente y el dios es muy peculiar porque el santero cubano castiga a su dios. Bueno, a mí lo que me preocupa de algunas religiones es la parte represiva, que son muy represivas. Es decir, la idea de estar sometido a una culpa. Yo me negué a hacer, mi mamá era católica, yo me negué a hacer la primera comunión porque me dijeron que tenía que confesar mis pecados. Además, yo no sabía qué pecado había cometido. Y a un cura, además, español. Nosotros no tuvimos teología de la liberación en Cuba. El sacerdocio era falangista, era un franquista. Y eran reaccionarios, eran racistas. Para ellos las religiones de origen africano eran cosas de brujería. La santería es la más extendida de las religiones en Cuba. Claro que, o sea, el bloqueo incide en todos los sectores, en todas las ramas de la sociedad cubana y específicamente en el arte también desde un punto de vista práctico, desde el punto de vista económico, de recursos materiales. El bloqueo ha tenido una incidencia material, pero sobre todo cultural y psicológica, ¿no? Digamos, porque el hecho de trabajar y vivir en Cuba con el bloqueo genera siempre como una especie de paranoia consciente o inconsciente y genera sobre todo una imposibilidad de acceder a los grandes circuitos de promoción, a los grandes circuitos de información. Voy a hacer ciertos cambios en mi casa, como hicieron mis padres en su tiempo. Al cabo, esta será la misma casa. Los que no son iguales son los tiempos. Voy a cambiar adornos y costumbres, la flor artificial y hasta el florero. Le quitaré a los hierros herrumbre y le daré comida a mis guerreros. Asumiré que soy el heredero, ya que tengo esta casa por fortuna. Siempre empezaban por educación y por cultura. Realmente nosotros no, esa experiencia no la tengo, a pesar de que el país ha pasado por situaciones dificilísimas.
esencial, que tiene que ver con la calidad de vida del ser humano, tiene que ver con su sentido de la vida, con su sentido mismo de la vida. Lo que me ha mantenido en este estado de optimismo permanente, a pesar de los fracasos y de las dificultades, ha sido para mí que nos hemos equivocado en muchas cosas, pero la corriente principal ha tenido siempre un valor ético de primer orden y una capacidad de previsión y una capacidad a veces de reconstrucción. Encendí su corazón.